Sasquatch. Con cuidado, que no nos vea el guardabosque. ¿Os acordáis que en el último capítulo pillamos el disfraz de persona, chaval? El guardabosque sí que sabe que somos nosotros. Entonces, si nos ve, nos pilla. Pero la gente no, la gente no se asusta. Nos ve con... Es verdad. Nos ve con ropa de persona y dicen, este es un tipo así. Es un poco peludo este, pero... La música. Para la música, para la música. A ver. Ajá, gira. Sí, a ver, mira. Más potencia. A ver. ¡Qué patata! ¡No cambia la música! ¡Ah! No. Va a salir el de este, ¿eh? ¿Qué? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Entramos! ¡Eh! Claro, le hemos tocado la música y ha dicho ¡eh! Y mientras nosotros a desvalijarle la nevera. ¡La nevera te la vamos a vaciar! Y ahora es cuando tienes que decirle ¡compre más comida! Una. Señor, compre más comida, que no tiene nada. Que no tiene nada. Esa... Es que es la naranja. Esa naranja está pintada para los canelos que vayan a que... Es una naranja de broma. ¡Hala, una gorra! ¡Píllala, píllala! ¡Has encontrado el sombrero del pato! Y la verdad es que este sombrero no parece que pertenezca a un pato. Pues no, pero... Malditos niños tonteando... Malditos niños tonteando con mi radio. Se ha enfadado el tipo, ¿eh? Mira, está bailando, está bailando. ¡Mira, mira, mira cómo baila! ¡Eso te decía! ¡Mira a Snecky! ¡Snecky, qué ritmo tiene! ¡Ah! ¡Oh! ¡Toma! ¡Pa! ¡Yeah! ¡Qué! ¡Ja! ¡Flash! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! ¿Qué? ¡Vale, nos tenemos que ir! ¡Pagarla! Se va a enfadar el señor, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Mira, 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 se ha enfadado, se ha enfadado. A ver si ha comprado más comida. No, está vacía. Se ha enfadado, se ha enfadado. A ver cómo mueve el culo. Mira, 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 mira cómo mueve el culo. Ay, mira, aquí pasa otro con una linterna. Vamos a pasar al lado. Ay, mira, el pato. El pato. Creo que le podemos dar su gorro. Pareces un tipo taimado, quizás puedas ayudarme. Un campista de la caravana de ahí se quedó con mi sombrero y quiero recuperarlo. ¡Ja! Lo tenemos aquí. Te recompensaré. Pues aquí tenemos tu sombrero, amigo. ¡Oh! ¡Has conseguido mi sombrero! ¡Oh, vaya! Ese tipo lo ha estirado totalmente. No le cabe. Toma, puedes quedarte este trozo de papel. Papel genial que he encontrado. ¿Será un mapa? Sí, trozo del mapa del tesoro. Solo quedan 6, madre mía. O sea que los trozos del mapa del tesoro los tenemos que conseguir haciendo misioncitas de estas, chaval. Sí. Hasta luego, Lucas, dice. Mira, mira, mira el pato, mira el pato. ¡Mira el pato! Hay que ir a casa, hay que ir a casa. Hay que ir a casa. Vámonos con el mapa, que si no nos dormimos, ¿eh? Nos vamos a dormir, ¿eh? Mira, el pato. No, vamos a pasear. No. A dormir. Vamos a dormir. A dormir. A ver, atención, momentito que veamos al pato. Mira al pato aquí. A ver, un momento. Gracias de nuevo por devolverme mi sombrero. Espero que no te importa que me quede aquí un rato. No, hombre, te puedes quedar, pato, tranquilo. Vamos a dar una vueltita. Que viene grande la gorra, pato. Que viene muy grande la gorra, ¿eh? Mira, vamos a ir aquí. Venga, vamos para arriba al atajo. Espera. Espera, que vamos a ver el mapa, a ver cómo queda. O sea, que el mapa tiene 9 trozos. Nosotros hemos pillado ya 6, ¿no? Mira. 3. O sea, 6, no, perdón, 3, es verdad. ¡Atención! Este es el mapa del tesoro. Pues no se ve nada, porque falta todo lo de... Lo del medio. O sea que... ¡Vamos hacia la carretera, venga! ¿Dónde iremos hoy? ¿Dónde iremos hoy? ¿Vamos hacia allá? A ver qué hay en el otro lado, que por este lado no hemos ido, ¿no? Sí, que hemos ido, que está la ciudad. Bueno, pues vamos a la ciudad, ¿no? ¡No! ¡No se puede! Vale, tengo que conducir yo porque Dan y Jevan no tienen carne de conducir y se chocan. ¿Qué tal si vamos hacia arriba? Hola, chaval, mira. Bueno, pero tío, hacia un lado, ¿no? Circuito de carreras, vamos al circuito de carreras y pillamos un coche que corra mucho, ¿vale? Este es que corre muy poco, ¿eh? Es una patata, ¿eh? ¿Por el circuito nos podemos meter? Mira. ¡Ah! ¿Qué me estás contando? Podemos comprar... Ahora no asustamos a nadie porque llevamos el... ¿Qué pasa? ¡Bienvenido! Dime si tienes alguna pregunta. ¡Hala, tío, qué caros son los coches, chaval! ¿Quieres comprar el supercoche por 2000? ¡Sí! No te puedes permitir eso ya, pero sí que lo quiero comprar. Es que... Y este es una patata, tío. Este no. Este es deportivo también. Este también corre, ¿eh? Montones de coches estupendos. Una papelera. ¿Dónde? Ah, pero está afuera. Tendremos que salir. Pues... Este supercoche lo tenemos que conseguir. ¡Qué pesado! Pero es muy caro. ¿Quieres seguirlo? Vamos a rebuscar en la basura. Queremos comprarnos un supercoche y tenemos que rebuscar en la basura para comer, ¿eh? ¿Tú te crees? A ver... ¡Mira, un filete! No me lo guardo. Oye, pues... ¡Papá! ¡Mira, ¿qué? Mira! ¿Qué? ¡Esto! ¡Para ¡Hay ver. Un mapa! A ver qué podemos hacer. Mira, ese es el circuito. Es que eso yo es quiero la ciudad. ¡Podemos ir al autobús!
¿Para qué? ¡Personas! ¡Mira! ¡Ya no entiendo! ¡Personas! ¿Y qué? Tenemos que comer, chavales. Que no, no tenemos hambre. ¿Qué? Hay que comer, que... Espera, mira, mira. No, 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 no. Vamos a pillar el car. No, no, no. Vamos a probar el circuito, chaval. A ver, ¿qué crees tú? Que no corre mucho esto, Circuito de carreras. Vamos a probar el circuito, ¿vale? Digo yo, ¿se podrá competir en alguna carrera o no, qué? Por ahí. ¿Por aquí es? Pues no corre mucho esto, Ahí es la carrera, pero da igual. Bueno, pero no hemos dicho... Ah, esto, pero esto es el podio, tío. Esto es el podio. Esto no. Tenemos mira. ¿Por ahí se va a algún sitio? Vamos a ver. Vamos a ver a dónde lleva esto. No podemos ir. Hay que... No podemos ir. Hay que dejar. A ver. ¿Y si andando podemos? Sí, andando podemos. Ahora. ¡Ah! ¿Qué es esto? Pillamos el coche. Ahí hay un tesoro. Vamos a quitar el coche y así podemos ver qué hay en el tesoro, ¿no? Dinero, chaval. ¡Toma ya, dineraco! ¡Hola! Ya podemos ahorrar. Con esto vamos a ahorrar para el coche. El supercoche que queremos comprar, Bueno, también nos podemos comprar. ¡91! 191, chaval. Vamos a pillar este coche, ¿no? Que corre más que el otro. Es que el car va muy lento, No, No podemos salir. Vale, no pasa. Entonces el car. Pues nada, el car. Y vamos a ver si damos una vuelta en el circuito de carrera. ¡Vamos allá! Es una patata, nosotros ya lo hemos probado. No, pero cuando va por la pista corre más, Ahora zumba, Ese que... Bueno, igual... ¡Zumba! ¡Pues toma ya! ¡Vamos! ¿Podremos competir algún día en la carrera? Porque con esta patata de coche no vamos a hacer nada, pero... Podríamos... ¿Qué ha pasado? ¿Se le ha gastado la gasolina o qué? ¡No va, tío! ¡Qué flojo es este coche, ¿no? Deberíamos de haber elegido un coche de carreras. Bueno, hemos dado una vuelta al circuito por lo menos, Oye, ya no podemos ir. ¡Espera eso! ¡Ay, lo vi! ¡Ay, es verdad que ese tenía... ¿Y este? Este quiere algo, a ver. Tú, el alto. ¿Quieres hacer una carrera o algo? ¡Hombre! Si me ganas te daré un trozo de un mapa del tesoro que he encontrado. Toma ya, chaval. ¡Vamos allá! Vamos a hacer una carrera contra él, a ver si ganamos. Pero hombre, con esta patata de coche no vamos a ganar. Madre mía, y tenemos que ganarle con esta patata. Para eso necesitamos comprar el supercoche, porque esto no va ni para atrás. Esto va muy lento. Venga, vamos. ¡No! Madre mía, qué lento que es, tío. ¡No! No le podemos recortar. Vamos a atajar, Vamos a hacer trampa. A ver si nos cuenta. Madre mía, no le ganamos ni haciendo trampa, Madre mía, chaval. Es muy lento. Para la carrera necesitaremos el coche. ¿Podemos? El coche bueno. Vamos a ver qué quería ese que el del dinero, ¿no? Este es el de la carrera, pero ya hablaremos otro día porque no. Y aquí había un tipo que tenía como pastuki. ¿No? Eso es lo que digo, decir. Vamos a ver qué. Aquí está, a ver. Ver carreras todo el día me da hambre. Si alguien me trajera bacon y huevos, pagaría lo más grande. Me encantan las carreras. Si estuvieran cocinados en un motor, pagaría el triple. 20 por todo lo que tienes, eso es poco, tío. No. ¿Sí? No, 20 es muy poco, chaval. Vuelve en cualquier momento si tienes algo para mí. ¿Os acordáis? Huevos y bacon. Cocinados en un motor. Lo de cocinar en el motor no lo entiendo, pero, ostras, que tenemos hambre, tenemos que comer rápido. Madre mía, chaval. Vamos a comer. Espera, hay una casa. Bueno, ya, pero vamos a... Madre mía, cuántas cosas. Mira, aquí tenemos... Bacon tenemos. No, mira, papá. El bacon nos lo guardamos. Vamos a poner un poquito de... ¿Y el huevo? Verdura. Verdura, venga, come verdura. No, un poquito de... Muslo de pollo. Comida. Muslo de pollo, comida venga. Comida que tenga... Otra sandía. Ahora un poco de... Una salchicha. Una salchicha está bueno. Y ya está. Ya te has llenado. Todo lo demás lo guardamos, ¿vale? Así que... No podemos ir. Hay que irse a casa. Seguro que en el guardabosques tiene... Algunas veces nos dan huevos. Ah, vale. Pero es que nos vamos a dormir y nos vamos a quedar tirados. A ver si aquí tienen. Porque aquí tendrán nevera, ¿no? ¿Tendrán nevera aquí? Vamos a ir. A ver. Más bacon, pilla el bacon y la lechuga. La lechuga. Nos tenemos que ir a casa ya, chaval. Nos va a entrar sueño, Cuando salgan las zetas nos tenemos que pirar. Pilla ahí. Ay, salchichas, tío, no hay. Pero ya no salen. A lo mejor podemos cocinar en una parrilla. Ah, mira, aquí a lo mejor podemos cocinar el bacon y los huevos aquí. Espera, tío. Aquí se puede ver. Ah, vale, cocínalo, venga. El otro bacon, ahí. Vale, ahora lo cerramos, ¿no? Sí. Vamos a ver que el bacon igual se nos quema, A ver. ¡Ah! ¡Rápido! Está cocinado el bacon.
¡Nos vamos a casa! ¡Antes de que nos durmamos! ¡Rápido! A dormir, rápido. Vale. ¿Te vas a la cama? Sí. ¡Vamos! ¡Nos vamos a la casa del guardabosque! ¡Rápidamente a la casa del guardabosque! ¡Venga! No pasa nada, déjalo. Podemos aguantar sin comer. A ver si encontramos huevos. Y ahí sí los podemos cocinar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, una cesta! Igual tiene huevos. Nada por aquí. ¡Hola! ¿Cuántas cosas? ¡Una tarta! ¿Tarta? ¿Plátano? ¿Y muslo de...? Me está entrando hambre de verdad, ¿eh? De ver la comida ahí. ¡Ahí va! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Este tiene esquís, chaval! Nosotros necesitamos esquís. ¿Qué hace andando? Deja vale, de hacer. Claro, deja de hacer. Se lo dice a este porque está haciendo el canelo. Está yendo con los esquís, dando vueltas aquí como un canelo. Vale. Ya casi hemos llegado. Vale, atención, ya casi hemos llegado. ¿Pero está adentro? Sí. ¿Y si nos ve qué? ¡Está durmiendo! Ah, que está durmiendo. Pues vamos, vamos sin sigilo, ¿eh? Aquí habrá huevo. Vale. ¿Huevo, huevo? Es que siempre está. ¡No! ¡No hay! ¡No hay huevos! Un poquito de Coca-Cola. Sí, lo pillamos todo, va. ¡Ah! ¡Cuidado que nos pilla! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre! Le hemos robado el coche este. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que vamos a hacer una llamada telefónica, venga. Vamos a hacer una llamada telefónica. ¡Al 112! ¡Ay, no, 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 no! Que la última vez hicimos una llamada telefónica y vino la policía a pillarnos. ¡Al 112! 112. A ver qué pasa. Sí. Quédate donde estás, enviaremos a alguien a tu habitación. ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! Tío, estaba con el árbol y no hemos podido. ¡Qué canelos! Bueno, chicos, ¿sabéis lo que os digo? Que hemos fracasado buscando los huevos, pero hemos hecho una carrera. Hemos conseguido el sombrero del pato. Hemos pillado más comida. Y en el próximo capítulo vamos a intentar llevarle a ese que nos ha dicho que quería bacon y huevos para sacar pastuki. A ver si tenemos pastuki para... Una de dos. O nos vamos a esquiar o nos compramos el supercoche. Lo que pasa es que el supercoche es mucho dinero, ¿eh? Y tenemos que ahorrar 2000. Pero bueno, yo creo que a lo mejor a esquiar nos podemos ir. Pero eso será en el próximo vídeo porque este... ¡Se acabará! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo!